San Luis Potosí será sede de la disciplina de karate dentro de las macroregionales. Además, la entidad potosina pertenece como firme candidata para recibir la disciplina de atletismo. Lo anterior tras la celebración en la ciudad de Tijuana, Baja California, la reunión macroregional de los nacionales CONADE 2024, en la que se definieron las sedes para las distintas disciplinas. Dicha reunión fue encabezada por el director de eventos nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Cuauhtémoc Romero Germán, contando con la asistencia de directores de institutos y delegados. Luego de analizar las candidaturas y emitir los votos, las sedes quedaron definidas de la siguiente forma. Durango recibirá al ajedrez, Chihuahua al baloncesto, Zacatecas al baloncesto 3x3. Nuevo León será sede del béisbol, boxeo, judo, frontenis, ciclismo, pesas y triatlón. Además, luchas asociadas, taekwondo, región 2 y voleibol en Zacatecas. Handball en Sonora, karate en San Luis Potosí, fútbol y voleibol de playa en Baja Sur. Softball y taekwondo región 1 en Baja California. En cuanto al atletismo, en la próxima reunión se definirá la sede entre los estados candidatos, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León. Además, en el siguiente encuentro quedarán establecidas las fechas de estas competencias, siendo la única definida la de handball, que será del 21 al 24 de marzo.